que acabo de matar a Ahmed, porque me confesó que mató a Pilar. Y además, me acaba de tirar un atentado por órdenes de tu mujer. Así es que le decís a la perra inmunda esa que tenés a tu lado, que apenas la vea, le voy a reventar la cabeza de 4 plomazos. Ahora te estoy llamando porque quiero pedirte que intercedas por Esperanza con tu papá. En cuanto le mencione el tema, me va a mandar directito a la fregada. Si le vas a creer a la colombiana todas las mam... que dice, ya no nos volvemos a ver, Aurelio. ¿Te sientes culpable, verdad? ¿Tiene razón la felina entonces? ¿O es que después de muerto el tigre le tienes miedo al cuero? No pensé que salieras corriendo el primer problema. Ya, me voy. No estoy corriendo. Lo único que me interesa saber es si me consideras una traidora. ¿Qué te dijo? No, nada. Casual, que la mandaste matar nomás. A ver. Mandé a que se bajaran a Simón. Ella estaba con él. Ni yo, ni Ahmed, ni sus pinches árabes lo sabíamos. Ella estaba en la hora, en el lugar y con la gente equivocada. No es mi culpa, Aurelio. ¿Y lo de Ahmed y Pilar? Tampoco tengo la culpa de que tu exnovia adicta le haya pedido droga a mi árabe. Agradece que no la violaran. Ya ves cómo son de enfermos con las viejas. No dudo que la hayan drogado para coger. Y bueno, en medio de todo eso, pues, se les pasó de caballo y... tan. Lo lamento. Bueno, por lo menos se fue contenta, ¿no? Ya platicamos, ¿ya? No hay bronca, morra. Se mata quien se deja matar. La Pilar, el Chibón, la Agné. Lo que sí es que a mí no me vas a chingar. A ti no te voy a hacer daño, mi amor. Al contrario, yo siento tantas cosas por ti. Y la verdad, pues no te niego que me alegro que te hayas librado de la española. Porque yo quería esto, tenerte, amarte. Porque me gustaste desde que te vi, cabrón. Y te dije que no hay bronca. Tengo unas cosillas que hacer. Ahora sí tienes mi permiso. Vete. Conmigo no hay bronca. Pero con la felina sí. Y ve cómo la resuelves, porque tampoco en eso me voy a meter. Gracias. Se la va a echar, Javi. ¿O lo dudas? De su papá, no. Pero tampoco de las habilidades de Esperancita. Ella es como las garzas, pasa por encima del mierda, no se empuerca. Por eso estás tan tranquilo. Mire, mona, metas esto en la cabeza. Cuando uno se busca las cosas, uno tiene que librar sus propias batallas. Y ese es el caso de Esperancita. ¿Por qué no se concentra más bien en nosotros y en todo lo que se nos viene? ¿Mm? Sí. ¿Vamos? Déjame llamar rápido a la Mónica. Ok. Ya te alcanzo. Nacho. ¿Lograste algo, Rutila? Nada. No tengo idea de qué le vaya a hacer, pero me dejó muy claro que no me metiera. Tú y yo sabemos lo que eso significa. Pues sí. Y traté de pararlo, pero le valió madres. ¿Contigo qué va a pasar, Mónica? Antes de lo que pasó ayer, quería hablar con tu papá, pero ahora solo me queda pensar en mi hijo. No voy a llamarle hasta que no haya terminado su asunto con Esperanza. Pues no, más te vale. Ya sabes que cuentas conmigo igual. Yo quiero venirme con el Humbertito y, si puedo, a mirar con el Isidro, para que lo puedas ver aquí en Colombia. ¿Por qué no consideras si te vienes tú también, Mónica? Ahora no puedo, Rutila. Pero tú, alerta, abusada siempre. No se te vaya a olvidar lo que te advertí sobre el movimiento contra los mexicanos allá. Sé que estás feliz, pero no te confíes. Ahorita estamos en camino a atender una invitación con un tal Leandro Quesada. ¿Lo conoces? Solo he oído de él, pero atenta, abusada siempre, ¿ok? Te quiero. ¿Averiguaste lo que te pedí? Algo, señora. La tal Nabel fue mujer del Chema Venegas. Pero antes estuvo con otro gringo que transportaba droga a los Estados Unidos. ¿Y ese tipo que murió?
Eso sí, no lo supe. Hasta donde pude averiguar, esa mujer no tiene familia más que su hijo. Voy a encontrarle el punto débil. A mí no me bajó la hija de la chingada. No tienes que seguir más adelante, Tony. Puedes quedarte aquí. Y créeme, agradezco mucho todo lo que hiciste por mí. No hables en pasado, Esperanza, por favor. Todavía hay mucho que puedes hacer. Si das la batalla por perdida, ahí sí que se acabó. Voy a darte una cosa. No podía hacerlo delante de Mónica, como vas a comprender. Es una daga. Quiero que te la guardes en la bota. Y esto es una jeringa con veneno. Lo utilizan para eliminar gente en la cárcel. Yo no me puedo llevar eso, Tony. Yo no soy una asesina. Es tu vida o la suya, ¿lo entiendes? Y te lo vas a llevar. ¿No te das cuenta que es tu única salida? ¿Te gusta ese lugar, mi amor? Ay, porque yo creo que nos vamos a quedar aquí por un tiempo. Por tu seguridad y por la mía también. ¿Por mi seguridad? ¿Por tu seguridad con Aurelio? Bueno, pues por todo. ¿Sabes? Este lugar me recuerda mucho, ay, a donde vivía allá en la frontera, en el Gabacho. Sí, una casa así de grande, bonita, con ese sol, con ese aire que me llegaba de México, porque nunca dejé de extrañar mi país. Oye. ¿Qué? Y además de mi papá, ¿cuántos enemigos tienes? Digo, porque ya vi la facilidad con la que te los ganas. ¿Sabes qué? Tu ironía esa ya me está cagando la madre. Lo hiciste con Mónica Robles y no estuvo nada bien, ¿sí? Por más vueltas que le des al asunto de que estuvo con el cabrón que me secuestró ese Pastrana. Sigues del lado de esa resentida. No puede ser que para ti como mamá valgan unas cosas y otras madres. Yo estuve platicando con ella y con la hija de Casillas y no me parecieron malas personas. Es obvio que están molestas de que le secuestraste a su hijo. Ya tienes otra enemiga, ¿no? Me puse a escuchar, escúchame bien. Aurelio es el papá de ese niño. Aurelio es mi pareja y él me pidió que lo hiciera. ¿Qué carajo iba a ser? A ver, ¿de qué lado estás, Leonardo? ¿Qué te pasa? No lo sé, Tony. A mí todo esto me pone muy nerviosa. Dime una cosa. ¿Cuántas veces he intentado matarte a ese hijo de...? ¿Cuántas? Mira, si no te atreves a usarlo contra él, lo mejor, ¿sabes qué es? Que lo utilices contra ti misma. Así nos evitamos esta agonía. Y perdona que sea tan directo. Pues agradezco que pongas tan sencillo el suicidio como una salida. Solo quiero que despiertes. Tienes esas dos opciones. Elige una. Aurelio es capaz de todo y tú tienes que serlo igual. Y de nada sirve que te engañes. Fue un placer conocerte, Tony. El mío será volver a verte. Ven aquí. Pastrana se está regresando. Se quedaron un rato platicando en el carro y después la vieja se fue sola. Sí, aquí estoy viendo el coche. ¿Cuántos hombres trae el Pastrana? Pues no salieron de las camionetas, pero parece que son un
¿Le das plomo o qué? Pues no tengo suficiente gente, no supieran el número, pero pues usted dirá. No hagas nada entonces, a lo que vinimos. Vámonos. Preparen el dron, que en un rato llegue la Esperanza. Prepara. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero agradecer su presencia para decirle adiós a mi amada esposa. Yo sé que su recuerdo me va a acompañar toda la vida. Y espero estar a la altura de las expectativas que ella como primera dama tenía de mí y encontrar la resignación y la fuerza que ella siempre me dio para cumplir con las expectativas que este país requiere. Señora Mati, Erika como su madre y su hermana, quiero que sean ustedes quien decidan dónde debe reposar Paloma. Castillo, estoy viendo la ceremonia luctuosa de la primera dama. La postura de Terán muy conmovedora, de verdad que es un cínico. Estamos completamente seguros que él tuvo que ver, pero por ahora no podemos hacer nada. Sí, claro, como siempre en este país, la verdad nadando en el excremento de la desvergüenza y la impunidad. Cada vez los políticos están más descarados en sus crímenes. Tú eres un político, Bernardo. Soy un militar que trabaja en la función pública, Carla. No sé, discúlpame, Bernardo, pero ¿qué será? Desde el asesinato de Francisco I. Madero, para no irnos más atrás en la historia, todo ha sido un absoluto descaro. En este país matamos a nuestros héroes y después les ponemos sus nombres a las calles. Si la Esperanza trae al Pastrana, me lo va a dejar, patrón. No, Skinny. El chatarrero me dijo que ese pendejo se guardó en el pueblo de aquí. Esa apuesta queda para después. ¿Hasta qué se te hizo, Aurelio? Qué bueno que viniste, Dalvio. Necesito platicar varias cosas contigo. ¿Cómo voy a perder esto? Al fin tienes a tu presa. Pero ¿cómo ves que casi no lo logro? Mandé al chatarrero y me falló. Fueron tú y el Skinny, pues tampoco, nada. ¿Cómo lo ven? Ahora resulta que las cosas salen bien solamente cuando él está. Te manchiles, Dalvio, que es la verdad. Pero de hoy no pasa. Esto ya comenzó, así que pónganse bien truchas. Me pidieron que les diera un trato especial. Y aquí estoy. Esperanza Salvatierra. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Javier? Mucho gusto, señor de los cielos. Ah, ching. ¿Y de quién está hablando esta chulada? Mira que yo no me espanto fácilmente. Lo mío no es juego, Mónica. No es placer. Hombres, mujeres. ¿Por qué limitarnos? Muy buena pregunta. Quiero ver que también juegas. Y se va a morir. ¡Órale! 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 ¡No te resistas, hijo de la chica! ¡Haz
Sí, déjalo ir, eso. 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 ¿Qué creías, eh? ¿Que vas a estar conmigo en este mundo? ¿Y no ensuciarte las manos? Hazme bien, pendejo. Y yo muérete a la chingada. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Voy a dar el gusto, Aurelio. Dispara. ¡Te voy a matar como un perro! A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se crees? ¡No hay señor de los cielos para rato!